Fusión 89 en entrevista. Hoy te invito a descubrir lo fácil, cómodo y seguro que es cruzar por Cross Border Express desde aquí del Aeropuerto Internacional de Tijuana hacia San Diego. Además, te voy a dar los nuevos requerimientos para cruzar del otro lado de la frontera, así como compartirte algunas sugerencias para agilizar tu cruce. Bienvenido de nuevo a CBX. El Aeropuerto Internacional de Tijuana cuenta con rutas desde y hacia más de 35 destinos en México, por lo que volar a Tijuana desde tu ciudad y cruzar a California para ir de compras, disfrutar de las atracciones, parques temáticos o visitar a tus familiares es muy fácil. Y además, más económico que tomar un vuelo internacional a los Estados Unidos. ¿Ya te convenciste? Ahora te voy a decir qué necesitas para cruzar por CBX. Primero que nada, recuerda que aún es necesario el uso de cubrebocas durante todo tu proceso de cruce. Deberás contar con un pase de abordar de un vuelo de llegada al Aeropuerto Internacional de Tijuana. Al aterrizar, deberás dirigirte a reclamo de equipaje, en donde una vez que hayas recogido tus maletas, podrás ubicar la entrada de CBX para accesar al puente. Requieres también un boleto de CBX para cruzar, el cual podrás comprar desde la aplicación o el sitio web previo a tu llegada. Esto te ayudará a que tu cruce sea más ágil. Si por alguna razón no lo adquiriste antes de llegar al área de reclamo de equipaje, podrás comprarlo en los kioscos o en los mostradores de boletos. Y por último, requieres tus documentos oficiales de viaje vigentes. Si eres ciudadano o residente estadounidense, solo requieres tu pasaporte vigente. Pero si eres extranjero con visa de turista B1 o B2, deberás estar completamente vacunado contra COVID-19 de acuerdo a las vacunas autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, así como dar testimonio verbal de tu estado de vacunación y portar contigo tu certificado en caso de que te sea solicitado. Y si viajas a más de 25 millas, que son aproximadamente 40 kilómetros de la frontera, o si vas a permanecer por más de 30 días en Estados Unidos, con excepción de ciudadanos o residentes estadounidenses, será necesario que tramites un permiso I-94. Este permiso deberás prepagarlo antes de realizar tu cruce por CBX a través del sitio oficial del gobierno de Estados Unidos o desde la nueva aplicación CBP One. Antes de ingresar al puente, es muy importante que tengas listo tu boleto CBX, así como tu pase de abordar, que deberás escanear en los lectores de las puertas automáticas para ingresar hacia el puente. También puedes bajar la aplicación de CBX para generar un solo código y con este accesar. Ahora, solo transita por el puente hasta llegar al próximo punto de inspección para ingresar a los Estados Unidos. Para ello, ten listos tus documentos para mostrar a los oficiales de inmigración. Al llegar a la terminal de CBX en San Diego, el California Welcome Center te va a dar la bienvenida y aquí en este módulo podrás encontrar toda la información con las mejores atracciones, así como cosas que hacer en California. Si estacionaste tu auto en la terminal, no olvides pagar tu boleto antes de dirigirte al estacionamiento o si requieres opciones de transporte, recuerda que en CBX podrás encontrar arrendadoras de autos, taxis, Lyft y el servicio de shuttle con rutas a San Isidro, al centro de la ciudad de San Diego, así como al aeropuerto, a la ciudad de Los Ángeles, a Riverside y también a Sacramento. Antes de partir, no olvides un snack para el camino. Recuerda que en CBX podrás disfrutar de tu bebida favorita de Starbucks, de los tradicionales pretzels de Wetzel's Pretzels o la comida mexicana del food truck de Cayenne. Yo ya estoy lista para llegar a mi destino final. Recuerda que para cruzar aún más rápido por CBX puedes realizar todos tus trámites en línea, esto previo a tu viaje. Así vas a ahorrar tiempo y vas a cruzar con más tranquilidad para concentrarte en disfrutar tu viaje. Recuerda que cruzar por CBX es fácil, rápido y muy seguro. Mis amigos de Fusión 89, Oficio Turista, vamos a tener una entrevista precisamente con Gonzalo Robles, director comercial de Cross Border Express. Es algo fantástico, si usted ha visto, no solamente, porque yo he visto las iniciales, CBX, las he visto precisamente en los aeropuertos de manera internacional, pero platícame, Gonzalo, ¿en qué consiste, de qué manera ayuda no solamente esta terminal de aeropuerto para todas las agencias de viaje y en especial a los turistas que en determinado momento van hacia la zona fronteriza de nosotros, nuestro país? La mejor manera de definirnos te diría que somos una terminal aérea en San Diego que sirve como una extensión del Aeropuerto Internacional de Tijuana y permite el cruce de los usuarios de este aeropuerto a través de un puente transfronterizo que cruza desde Tijuana hacia San Diego.
¿Cómo ayuda? Bueno, te diría algunos datos importantes que te puedo mencionar. Es que antes de que empezara el CBX, el aeropuerto de Tijuana venía creciendo a ritmos de 2%. Cuando empieza el CBX, se potencializa esto hasta niveles del 20%. Hoy en día, aproximadamente el 35%, 34% de los usuarios que vuelan hacia Tijuana de cualquiera de los 37 destinos utilizan el CBX para cruzar hacia California. Tenemos una, aunque estamos localizados directamente en San Diego, tenemos una influencia prácticamente en toda la región. Una gran cantidad de nuestros usuarios vienen hoy en día del área de Los Ángeles. Entonces somos una excelente opción y un puerto de entrada único para que todo mundo que quiera venir, que quiera ir a California, o todos los californianos que quieran conocer las bellezas de México, puedan usar este excelente producto. Hay una seguridad en el sentido de cruzar a través de este puente. Como bien explicabas, si te sales del aeropuerto, pues no tienes estos beneficios. Y los beneficios son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque hablas de una conexión casi inmediata entre la frontera, la zona de frontera de aduana de México, hacia la zona de frontera de aduana de Estados Unidos. Y que a través de CBX, las personas de manera directa también pueden tener acceso al Cross Border Express y hacer ahora sí que cruzar el puente de manera mucho más segura. Así es, correcto. Tú llegas al aeropuerto de Tijuana en tu vuelo, recoges tu equipaje, compras tu boleto si es que no lo tienes ya para utilizar el Cross Border Express, cruzas a través del puente, llegas al área de migración americana, pasas migración americana, pasas aduana y automáticamente estás en San Diego, en la terminal del CBX. La terminal del CBX tiene todos los servicios. Vas a llegar allá y vas a tener desde shuttles para poder ir a algún otro destino, taxis, ride shares, tienes servicio de comida, tienes casa de cambio, tienes renta de autos, tienes duty free, tienes todo lo que quieras como si estuvieras en cualquier aeropuerto normal. Es un proceso muy simple. ¿Y las personas de manera directa pueden accesar o es exclusivamente a través de la agencia? Puedes accesar, o sea, tú puedes comprar tu boleto directamente a través de CBX en cualquiera de los medios que tenemos, ya sea medios digitales o a través de los, llegando al aeropuerto, comprarlo ya sea en kioscos o en los puntos de venta que tenemos, y lo puedes comprar también a través de las tres aerolíneas con las que trabajamos hoy en día, que son Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de lo que representa el canal de agencias de viaje. Claro. Entonces, estamos desarrollando ese canal y queremos penetrar a través de ese canal, queremos trabajar con ellos, es una de las razones principales de estar hoy en día en Arla, y estamos seguros que van a encontrar este producto sumamente atractivo, ¿eh? Y vamos a potencializar muy fuerte este canal. Cross Border Express es el puente que conecta a San Diego con el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Acompáñame para que veas lo fácil y seguro que es cruzar la frontera por CBX a través de un proceso touchless en el que el contacto humano es reducido o casi nulo para que no corras ningún riesgo. Llegando al estacionamiento de manera automática, obtienes tu boleto para pagarlo al regresar del viaje. Recuerda que en la terminal y durante todo el proceso de cruce es necesario usar cubrebocas. También podrás encontrar estaciones de gel antibacterial durante tu recorrido. Mi experiencia touchless inicia al comprar el boleto de CBX en línea previo a mi cruce. También puedes adquirirlo en los kioscos automáticos que se desinfectan de manera frecuente, pero si prefieres atención personalizada, puedes acudir a los mostradores que cuentan con barreras de acrílico protectoras. Recuerda que si eres extranjero que viaja a México, deberás llenar y entregar la forma migratoria múltiple, mejor conocida como FMM, a las autoridades de México. Este requisito también lo puedes realizar en línea previo a tu viaje o llenarlo en la terminal de CBX escaneando tu pasaporte. Para continuar con la experiencia touchless, antes de cruzar el puente, asegúrate de tener listos tu pase de abordar, tu boleto CBX y tus documentos oficiales para ingresar a México, además del cuestionario de salud requerido por las autoridades mexicanas, el cual podrás descargar en línea desde la página de CBX y deberás de entregar al ingresar a México. Al llegar a las puertas electrónicas de ingreso al puente, es necesario escanear tu pase de abordar y tu boleto de CBX. Lo puedes hacer desde tu celular para que la experiencia sea touchless y de esta manera accesas de manera automática. La amplitud del puente favorece la sana distancia durante todo el recorrido. Una vez pasando el puente, llegamos al punto de migración y aduanas.
Además de la revisión de documentos y la entrega de forma FMM, las autoridades correspondientes recibirán el cuestionario de salud y van a tomar la temperatura a distancia. Una vez que pasamos por aduana, nos dirigimos al último punto de inspección y ya después a la sala de abordar. Una vez estando en la sala de abordaje, recuerda atender todas las medidas emitidas por el aeropuerto y las aerolíneas para que disfrutes tu viaje. Haz tu cruce touchless por CBX. Es rápido, fácil y ahora aún más seguro. Fusión 89, en entrevista.